Chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy les voy a mostrar lo que hay en mi bolso que está pesadito. El día de hoy está pesadito. Este bolso de aquí, no me pregunten de dónde es. Me olvidé. Sé que me lo enviaron de una página china. No recuerdo cuál página china era. Pero fue más o menos por... fue por junio de 2017 cuando me llegó. Así que ya tengo 2 años con este bolsito de aquí. Y cuando lo pedí, la verdad es que no tenía muchas esperanzas en él. Pero cuando me llegó me quedé sorprendida de la calidad. Este es el bolso que uso todos los días durante 2 años. Y sigue intacto, intacto. Y me gusta porque es negro, tiene estas así como tachuelitas y se ve todo rockero. Se ve súper cool, me encanta. Y creo que lo que más me encanta y por lo que lo sigo usando es porque esta parte de aquí es como acolchonadita, entonces no me duele aquí, esta zonita. Y si ven esto, tengo ropa del gimnasio aquí. Estos son mis leggings favoritos para hacer ejercicio, son de la marca Chu. Fabulosos. Son increíbles. Cuando ya están sucios estos leggings y me toca ponerme otro como... Tengo uno que es de la marca Nike y tengo otro que es de... uno creo que es de Shein. Ninguno se compara a este de aquí. Es maravilloso. Es que ajusta todo, ajusta la barriguita. Me encanta, me fascina. También tengo la blusita. Esta también es mi blusa favorita para ir al gimnasio. Déjenme voltearla porque ayer me la quité cuando salí del gimnasio y la metí toda así. A ver, miren, esta es la camisita favorita de Vane para hacer ejercicios, la marca Nike. Esta me acuerdo que la compré en oferta el año pasado. La amo, me fascina. La tengo en blanca y la tengo en negra, pero la negra me gusta muchísimo más que la blanca. Bueno, ahora sí les voy a mostrar qué cosas tengo aquí. Este bolso tiene como, no sé si lo pueden ver, como que... un bolsito aquí chiquito, pero no es un bolsito con cierre, solamente es como un compartimento y acá tienen otros compartimentos así chiquitos como para meter celular o labial. En el lado, en este compartimento de aquí, guardo las cosas que son de aseo, ¿ya? Les voy a mostrar. La primera cosita que tengo es una crema de manos. Esta crema de aquí la compré en Bath & Body Works hace unas semanas atrás nomás. Antes cargaba otra de la marca Cake Beauty. Esta de aquí me fascina. Huele riquísimo, riquísimo y me hidrata súper bien las manos. La siguiente cosita que tengo es mi cepillo de dientes. Ahora, estoy buscando esos cepillos de dientes que yo antes usaba, que son esos chiquititos que tú los doblas y se tapan automáticamente, pero no los he encontrado. Entonces tengo este de aquí y hasta que encuentre los que quiero, pues este es el que llevo a la universidad. Este es de Colgate. Tengo dos pastas que ustedes se van a matar de la risa en estos momentos. Están todas chorreadas. Ya no hay. No, sí queda un poquito. Queda un poquito aquí. No, aquí ya no queda casi nada. Pero acá sí queda un poquito. Las dos también son de la marca Colgate. Esta de aquí me gusta muchísimo. Esta de aquí. Luego tengo estos chicles de aquí de la marca Trident. Siempre cargo chicles conmigo. Siempre. A veces me dan ganas de comer chicles. No sé si a ustedes les pasa eso cuando están trabajando. Por ejemplo, yo cuando estoy trabajando me pongo a veces bastante nerviosa. Y me dan ganas de comerme las uñas. Y digo, no te comas las uñas. Cómete un chicle. Cómete un chicle. Cómete un chicle. Entonces, como un chicle. Entonces ahí mato la ansiedad. También tengo estas llaves de aquí. Estas llaves de aquí tienen un amuleto. ¿Sí ven esto de aquí? Este es un amuleto chino. Para el amor y la salud. Y aquí tengo mi única, una sola llave y esta es la llave de mi oficina. Ahora, ese llaverito de ahí es de Jess Style. Se los voy a dejar en la cajita de descripciones, ¿ok? La mayoría de las cositas voy a tratar de ponérselas en la cajita de descripciones. También tengo, por supuesto, un desinfectante de manos. Este es mi favorito, es de la marca Bath & Body Works. Es el olorcito Vanilla Coconut. Se los ultra mega recomiendo. Huele riquísimo. Tengo este perfume de aquí. Honestamente, este de aquí recién lo metí hace 2 días atrás.
no lo cargaba en mi cartera porque es como muy grande. Pero lo metí ese día porque ese día me puse este perfume y como este perfume tengo que retocarlo porque no es que dure mucho, pues lo llevé. Ya, pero normalmente no lo llevo. Este es Pink Sugar de Aqualina. Este perfume es delicioso. Ok, otra cosa que tengo aquí es esta tinta de labios de Etude House, que no sé qué hace aquí, ya la voy a poner acá. Es en el tono Cherry AD y no sé lo que dice después porque se borró. Pero tengo esta tinta de aquí de Etude House. Es bien bonita, pero digo por qué la voy a poner acá. Porque yo las tintas las uso por las mañanas. Y ahora mismo mi tinta favorita de Peripera, la número 4 o la 5. No, la 1. La tinta de Peripera favorita, la número 1, se me acabó. Y él ha tratado de pedir, pero está agotada. Tiene ya un mes agotada. Entonces voy a poner esta de aquí acá para ponérmela por las mañanas. A mí me gusta ponerme tinta y ya salir soplada a la universidad. Ok. De esto no me acordaba. Tengo almendras, pero estas almendras es lo que tienen más de una semana. Sí, porque estas fundas de aquí ya se me acabaron hace una semana y ahora tengo unas nuevas fundas que es donde llevo mis almendras. Entonces, si encuentro esta funda aquí, quiere decir que un día no me comí mis almendras y se quedó ahí la almendra. Entonces, ahí están, almendras. Me gusta llevar almendras de snacks porque me llenan y me siento como ardillita. Ok, también tengo un recibo, no, dos recibos del Shopper y en este recibo compré, ¿qué compré? Ah, es cuando compré la base de Catrice, esa base fea que no me gustó. Ok, también tengo este perfume aquí es magnífico. Este es el Daisy Love Oh So Sweet de Marc Jacobs. Lo tengo así en versión viajera y siempre está conmigo en esta maleta. Siempre. Me encanta este perfume. Es el perfume favorito de este mes. Y miren por dónde va. Y también tengo este candado de aquí. Este es el candado que uso cuando voy al gimnasio. Uso los lockers, es donde tú guardas tus cosas. Yo llevo mi candadito, guardo mis cosas, me saco la ropa, ¿verdad? Esta ropa de aquí, me pongo mi ropa de ejercicios y dejo todo guardado con candado. ¿Para qué? El amigo de lo ajeno no se me lleve nada. También tengo esto de aquí. Cada vez que llega la primavera, las alergias se me alborotan. No puedo respirar. Cada 3 horas estoy, no puedo respirar. Entonces necesito usar esto de aquí. Esto es como un spray nasal. Bueno, y te manda medicinas prácticamente para descongestionar esta zona de aquí. Para las alergias. Y sí, entonces este de aquí está conmigo en mi maleta. Siempre tengo uno en mi maleta, siempre tengo uno en mi oficina, siempre tengo uno aquí en casa. Entonces, sí. Esto de aquí debería estar, tenía que haber estado en la parte de atrás. Ahora ya estoy en la parte de aquí adelantico. Esto de aquí es un... No hace falta que les diga qué es, ¿verdad? Este es un enjuague bucal de la marca Listerine. Esta es mi versión favorita, la versión moradita. La mejor versión. Yo he probado todas las versiones. La verde, la blanca, o sea, la que es transparente, la azul, la amarilla. Ah, la amarilla no me gusta. Y esta de aquí para mí es la mejor de todas. La versión moradita. Es magnífica. Me deja súper fresca la boca. Un aliento espectacular. 3-4 horas y tengo mi aliento ya fresco. Sigamos. También tengo mi cartuchera. Aquí tengo todo lo que son todas las plumas, no le dicen plumas, ¿verdad? Se dice bolígrafo, lápiz, resaltadores, plumas de color. Esta pluma de aquí me la regaló Carlos, mi mejor amigo. Me la regaló hace, ¿cuántos años ya?
4 o 5 años atrás y sigue, la sigo teniendo, o sea, y no se acaba. Carlos, ¿dónde compraste esta pluma? Necesito este bolígrafo. A ver, mis lentes, ya si ven mis historias en Instagram, saben que estos son mis lentes. Aunque saben que necesito mandarme a hacer unos lentes nuevos. Ya estos de aquí, me dijeron que cada 2 años tenía que cambiarlos y ya han pasado los 2 años, entonces tengo que hacer unos lentes nuevos ya, SOS. Y me los quiero hacer en otro modelo. Vamos a ver cómo me los hago. Ya tuve unos que eran rosados, tuve unos que eran lilas, ahora tuve este de aquí. He tenido muchos modelos, redonditos, cuadraditos, estos aquí que son más así. Ahora no sé, vamos a ver con cuál me voy. Creo que me voy a ir con uno parecido a mis gafas. Estas gafas de aquí las tengo. Estas gafas son mis gafas de combate. Las tengo por años y años. Vayan a ver mis videos de que hay en mi bolso antiguos y se van a dar cuenta que esta siempre está en todos mis videos. A pesar de que ahora mismo, no, la semana antepasada cargaba las de Desi con Quay, Australia. Ya esas las cargaba bastante. ¿Dónde las he dejado? Bueno, pero esta semana me dieron otras ganas de usar esta de aquí porque quería ir a la óptica de la universidad para solicitar unos lentes nuevos y quería decirle al señor, al doctor, al oftalmólogo que quería unos lentes de Ray-Ban, o sea, que sean lentes, ¿verdad? Pero que tengan este modelo de aquí, así, pero en lentes. Porque estos aquí me encantan, me fascinan. O sea, son tantos años que los llevo usando y siento que me fascina este modelo. O sea, es como ese modelo que nunca pasa de moda. Entonces sí, estas son mis gafas favoritas. Ya está viejito. Ok. También tengo... ¡Tarán! Este protector solar de aquí, la marca Laneige. Últimamente... estoy yendo a la universidad sin maquillaje. O sea, de los 6 días que voy a la universidad, 2 días me voy maquillada y 4 días sin maquillar. Entonces en esos 4 días siempre ando con esto de aquí porque me estoy retocando a cada momento mi protector solar. También tengo mi billetera. Ahí se me cae. Mi billetera. No estoy mostrando nada malo, ¿verdad? Okay, no nada malo. Mi billetera, que están todas mis tarjetitas. Este es mi pase de la universidad, o sea, el del bus. Acá está mi carnet de la universidad, que no se los voy a mostrar porque son números secretos y privados. Y esta billetera de aquí, me acuerdo, ¿cuánto tiempo ya tiene? Esta la compré en Ottawa, en un mall que queda en Ottawa, que a mí me fascina, por la casa de Ángel. Y es de Michael Kors. Y me acuerdo que andábamos con Ángel ese día. Y yo le dije, Ángel, mira, entremos un ratito a Michael Kors. Entonces entramos y esta estaba en oferta. Y Ángel me dijo, pero cómprala porque a ti te gusta esta marca. Pero ya está muy viejita. Y yo la trataba de limpiar, pero ya no se ve rosadita, se ve bien viejita. Pero es que me gusta tanto, tanto, tanto porque es chiquita, no pesa. Yo antes tenía unas billeteras gigantes que pesaban más que la propia cartera. Entonces yo me siento súper súper bien con esta carterita aquí. O sea, creo que nunca más voy a volver a mis billeteras gigantes, las que usaba antes. Ahora ya solamente es esto de aquí. Entonces, hasta que... Creo que quiero ir a Michael Kors y buscarme una billetera, pero esta vez en color negro, para que no se me ensucie. ¿Y qué más tenemos? Un marcador rosado, porque a Vanessa le gusta lo rosado. Más recibos. Y, está aquí. El otro día fui a probar perfumes. Oh, me enamoré del perfume Scandal de Jean Paul Gaultier. Oh, Dios, delicioso. Pero no puedo comprar perfumes. Por lo menos en 2-3 meses no puedo comprar perfumes. Estoy así. Tengo esa meta. Vanessa, contrólate. Entonces, sí. Pero en mis tiempos libres me gusta ir a la perfumería, estar oliendo para, no sé, divertirme un ratico. Y yo creo que ya en esto de aquí no hay nada más. Miren. ¿Sí vieron que entra hartísimas cosas? O sea, yo no sé
¿cómo entra tanto en esta cosa tan chiquitita que se ve toda cute, toda bien compacta y entra un montón de cosas? Ahora, mi parte favorita es la parte de aquí. Yo puedo ir sin maquillaje, pero esto es, lo que nunca me puede faltar son tintas y labiales. O sea, estoy toda sin maquillar, ¿verdad? Pero me pongo siempre un poquito de tinta para verme sana. Y a veces un poquito de la misma tinta aquí en los cachetitos y ya está. Me veo un poquito ahí como más rozagante. Entonces les cuento. La primera cosita que tengo es esta tinta de Benefit. Este es el Benetint. Ahora les cuento que entre estas dos, entre esta y esta, mil veces esta de aquí. Pero entre esta y la de Peripera, mil veces la de Peripera. Pero como les digo, la de Peripera está agotada. Por favor, ya se está. Escúcheme, traigan otra vez la de Peripera. A ver, la siguiente cosita que tengo es un labial de MAC. Este de aquí es el Girl About Town. Sí, ven, este color es bellísimo. A mí me gusta poner cuando no, o sea, cuando estoy sin maquillaje, ¿verdad? Y nada más quiero tener un poquito de tinta, yo nomás hago así. 1, 2, 3 aquí abajo, 1, 2 arriba, y luego con mi dedito esparzo así y queda un tinte. Un tinte como el de Peripera. Entonces, estoy logrando lo que lograba con la tinta de Peripera con este labial de aquí de MAC. Este me fascina. Este es uno de mis labiales. Por eso es que es mi labial favorito. Y también tengo una tinta de Peripera. Esta es mi tinta favorita en esta línea. En la línea A-Ink Velvet. Es la número 4. Me fascina. Es bellísima. También es fucsia. Es que a mí me encanta. Tiene esa misma tinta de este de aquí, pero en tinta. Es bellísima, bellísima, bellísima. Yo siempre que me preguntan, Vane, recomiéndanos tintas. La primera tinta que yo recomiendo es esta de aquí. Y ya después recomiendo las tintas que son más así como que en agüita. Pero estas de aquí me gustan porque es como que los labios se ven. Se ven todos aterciopelados, bellísimos. Lo amo. Antes de que me olvide, por si se lo están preguntando, el labial que llevo es este de aquí, de Peripera. Estoy probando estos labiales, prontito les viene una reseña. Este es el número 7, Blush Pink. Bellísimo. Oh, también tengo este de aquí, este lo cargaba aquí, ok. Este es el 08 Hush Pink Beige. Este de aquí es el que usé en una historia de hace 2 días atrás, cuando estaba en la oficina y yo les mostré este de aquí, que me lo ponía y todo el mundo así como que, ay, está lindo, ya. Era este de aquí, el 08. También la misma línea, solo que ahorita cargo el 07, pero el 08 también me gusta muchísimo. Creo que me gusta más el 08 que el 07. ¡Ah! Los dos están ahí. A ver, también tengo este rubor de aquí de Holika Holika. Este rubor me gusta porque es perfecto para cuando no cargas nada de maquillaje y solamente quieres ponerte un poquito de rubor en tu piel, o sea, sin base. Es magnífico. El color es bello, 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 bello. Y con esto de aquí es el éxito. El aplicador. Si lo haces con la mano, el aplicador es el éxito. Das unos golpecitos así, dan. O sea, terminaste, lo pusiste lindísimo, se ve precioso. Las mejillas se ven tan sanitas. Este es en el tono 03 Strawberry Jelly. También les dejo en la cajita de descripciones por si acaso. Tengo este bálsamo de aquí, de la marca Clinique. Ya tengo que darle de baja porque ya no tiene. Ya tengo que botar esto de aquí. Este es el 07 Super Strawberry. Es bueno, pero no es de los mejores bálsamos que he probado. También tengo este labial aquí de MAC. Este es el World. Y también tengo Hug Me de MAC. Este de aquí fue mi favorito el mes pasado. No sé si se acuerdan. Lo usaba a cada rato. También tengo este labial de aquí de YSL. No sé qué hace aquí adentro porque este no debería estar aquí. Tiene que estar en mi coqueta.
Bueno, seguramente fue un día que cargaba los labios resecos y no encontraba bálsamo, me lo puse y lo metí ahí. Oh, huele riquísimo, pero mire, ya nada más me queda ese poquito. Este es el mejor bálsamo de la vida. Ah, pero este aquí es el número... Uy, no sé cuál es. Se borró el número, lo siento. Voy a tratar de buscárselo y también se lo dejo en la cajita de descripciones. Es bello, bellísimo, me encanta, me fascina. Lo voy a dejar aquí, este sí no voy a volver a meter en mi maleta porque si se me pierde, me muero. Porque es de YSL. También tengo este perfume de aquí. Este no debería estar aquí porque... Este perfume aquí de Mugler, este es el Ángel Muse. Ay, huele riquísimo este perfume. Ya, este de aquí yo lo uso en invierno. En invierno este es el perfume que cargo aquí en la maleta cuando me quiero andar retocando. Este de aquí. Y si ven que está casi que lleno. Este perfume es de esos perfumes que nada más necesitas una gota para todo tu cuerpo. Si te excedes de eso, no. Entonces sí, es maravilloso. Ahí está. Pero no lo tengo que cargar ahorita porque estamos ya entrando al verano. Entonces, si me pongo eso de ahí, yo mismo me ofusco. Tengo este mostrador de Daisy Love que está acabado. Y este mostrador de La Vie Belle que también está acabado. Así que lo voy a dejar aquí afuera porque ya no lo voy a volver a meter aquí adentro. Tengo un caramelito. De este caramelito de aquí lo dan siempre en mi restaurante favorito de aquí de Hamilton, se llama Sapporo. El mejor restaurante de Hamilton, Sapporo. Entonces sí, este es el caramelito que dan. Y esta fue la última vez que fuimos con Ángel. Ángel vino hace como 2 semanas atrás. Y siempre que viene Ángel, siempre vamos a comer. Es que creo que Ángel viene exclusivamente a Hamilton, es para ir a comer a Sapporo. A él también le encanta. Tengo este probador de la del perfume Chloe. También está acabado, así que bye bye, chau chau. Y el último, la última cosa, porque estas cosas de aquí, la funda del caramelito. Y esto de aquí es de lo que le arranqué a mi brasier. No sé por qué lo metí ahí. Y esta es la última cosa, de Peripera. ¿Cuál era este de aquí? Creo que era el número 6. Así mismo me preguntaron bastantísimo un día que yo estaba, creo que es el 6. Ajá. Estaba yo probándome este labial de aquí en un video. Ustedes me preguntaban, dime cuál es. Yo no sabía cuál era porque miren, se le salió esta cosita de aquí. Ahora entiendo por qué Peripera decidió cambiar el envase y hacerlos así. Aunque estos no son los mismos, o sea, este es el envase antiguo y siguen estando estos mismos colores. Estos son el envase nuevo con nuevos colores. Pero honestamente deberían ya todos, lo admito, todos deberían ser el mismo color, o sea, el mismo modelo, porque aquí viene ya marcado el color, dice 03. Aquí venía con un sticker y ese sticker siempre se sale. Entonces, creo que era el número 6. Y bueno, eso es todo. Ya no queda nada más. Espero haber matado su curiosidad. La verdad es que me gustó grabar este videito. No sé por qué me esperé tanto tiempo para volver a grabar esta versión de aquí. Déjenme saber qué otro tag antiguo quisieran que grabe en el canal. Pero sí me despido, no sin antes recomendarles estos dos videitos de aquí, mi canal de vlogs y mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Pasen bonito. ¡Muah!